Avui ha començat la campanya presencial de declaració de la renda amb molta tranquil·litat a la delegació de Palma. No hi han trobat les cues d'altres anys i la gent en cita prèvia anava entrant així com arribava. Hi ha fins al 30 de juny per presentar la declaració en cita prèvia. Avui ja s'han concedit 17.000 cites a les illes mitjançant internet o telèfons corresponents. Alguns usuaris no han tingut cap problema. No, no, sin ningún problema. Todo bien. Y nada, ha sido llegar. No habían pasado ni dos minutos, nos han llamado. El primer día que se abrió el plazo, me metí en internet sin ningún problema. Altres asseguren que fa quatre dies que intenten no trobar el telèfon saturat. Nunca lo cogen, siempre está ocupado, ocupado, ocupado. Y eso no está bien, porque imagine, cuando ya llega la cita, entonces ¿qué hace uno? Siempre está ocupado. Por eso estoy aquí y ahora tengo el papel, prueba por internet. La delegació diu que cada dia s'obrin noves cites i que el primer dia és normal que el sistema estigui més congestionat. Como todos los días abrimos cita, el hecho de que un día pues alguien no pueda acceder por teléfono a la petición de cita, y no olvidemos que la cita también se puede solicitar a través de internet, bueno, pues si alguien un día se queda sin poder contactar, que sepa que al día siguiente continuará teniendo citas, tanto por las mañanas como por las tardes en todas nuestras plataformas. Hisenda recorda que enguany té una campanya específica d'inspecció de lloguers turístics no declarats i que les sancions poden ser importants. Pagaría la cuota que no pago, los intereses de demora y la sanción procedente. Ara com ara s'han presentat 94.300 declaracions a les Balears, 80.000 són al retorn A i d'aquestes ja s'han pagat el contribuent el 68%, un total de 31,7 milions d'euros.